the name of this fountain again? Cibeles. Cibeles, right. En primer lugar, nuestro máximo agradecimiento a TST Production, que son los responsables de pues, todo este evento que tiene lugar aquí en el recinto ferial de Juan Carlos I. Hoy tenemos con nosotros, todos estos días hemos tenido también ayer participantes en este espectáculo de peluquería, y hoy concretamente tenemos a Pierre Alexandre, que es un peluquero internacional que bueno, ha tenido muchos éxitos a lo largo de toda su carrera, trabaja espectacularmente, ya lo podréis observar a lo largo del show, y vamos a comenzar con un espectáculo que nos trae para deleitarnos, que está basado un poco en África. Él siempre busca basar sus cortes, sus coloridos, pues unas veces en países, otras veces en colores. En este caso, todo su trabajo, pues como os decía antes, lo ha basado en África. Un aplauso para ellos. Kuye wamemeza wa prophet mandulo umemeza abantu abadala bangaka kuye bantwana kanisaleleli ngani umengo wokuzalwa kwenkosi uJesu nazo inkanyezi zifele mpumalanga. Aplauso para estos magníficos bailarines y con todos ustedes, Pierre Alexandre. The model idea, a lot of ideas we have today in here come from very long time ago, from tribal looks, from Africa, India, and Incas, etc. Bueno, además nos está diciendo Pierre que estos peinados, estos diseños de máscaras, todos sus adornos en el pelo, postizos, están inspirados sobre todo pues
en tribus indígenas en África, en India. Se ha inspirado sobre todo pues en caracteres muy marcados. Gracias, modelos. Pues ahora creo que tenemos que llamar a los modelos para cortar, ¿verdad? Para empezar el show. Thank you. Yeah. Now we'll show the cutting models. And por favor, a ver si pueden pasar los modelos para cortar. But we need some chairs and some trolleys. Vamos a traer al escenario las sillas y todo el material necesario. And I'd like to bring on my assistant, who has never been abroad in Spain to do a show. It's the first time, and I'd like you to give him a big applause. And this for her name is Judith. She's only Judith. Small, okay. And I want them to give her a very warm Spanish applause. Nos está pidiendo un fuerte aplauso para una de sus acompañantes y ayudante, que es Judith. Por favor, un aplauso para ella. Aquí está Judith. Dame el tiempo a español en show, ¿ok? So, muy nervo. No, mi asistente. Bueno, está pidiendo okay. Para su sustenta un fuerte aplauso otra vez. ...38, los rojizos. Merci. Pues ya terminado, un aplauso por favor para que veáis cómo la línea de este corte recuerda un poco a ellos con su cresta y para que veáis que realmente sus cortes, sus nuevos avances los basa en los africanos. Ok, can we have bueno, the next one, please? Podemos pasar a otro. The next model. The yeah. Next model. Como veis, ha tomado una forma diferente la melena, totalmente cambiado el aspecto, el look, la imagen, todo. Estirar rápido. ¿Veis con qué facilidad se mueve el cabello? ¿Puedes dar otra vuelta? Vamos a aplaudir a nuestro gran bailarín y modelo y a nuestro gran maestro Pierre. Excuse me, Pierre. I know that you have a... Veis el aspecto que queda maravilloso. Y aquí tenemos a nuestros bailarines y un fuerte aplauso de la película. Podemos todavía observar el magnífico trabajo de John, de Pierre y de Yuri. Y un fuerte aplauso, por favor, para Pierre Alexandre, maestro internacional de la película. Un fuerte aplauso para Pierre, por favor. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias, Mile. Gracias. También gracias a STS Producción, los responsables de haber creado este salón de peluquería. Muchas gracias. Muchas gracias, Pierre.